Buenos días, bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Qué rico que estén nuevamente aquí conectados con nosotros. Recuerden, de lunes a viernes, 9:30 de la mañana, es la cita que ustedes tienen con nosotras. Sandrita, muy buenos días. Un día un poquito frío, pero delicioso también. Maravilloso. Buenos días, Manu. Buenos días, televidentes. Qué rico estar aquí en Mi Parque, Tu Casa, listas para llevarles contenidos de calidad. Da igual que esté lloviendo, el que esté en casita, pues mira, también rico. Pero nosotros estamos aquí para acompañarles esta horita a partir de este momento y hasta las 10:30. Así que muy atentos, ya saben, nuestra línea telefónica el 268-6033 y nuestra línea de WhatsApp 357-2430-44 para que nos dejen sus mensajes, sus comentarios y sobre todo si quieren participar con los temas que tenemos hoy. Así es, el día de hoy vamos a tener a diferentes coordinadores. Hoy tenemos un programa lleno de coordinadores donde uno nos va a hablar sobre la importancia de la salud visual. Yo siento que ahora estamos como un poquito más adictos al celular, a la tablet, al computador. Claro, tenemos más tiempo en la casa, estábamos ahí, estamos enterándonos más de la información. Entonces, ¿qué tanto es esta salud visual que estamos teniendo? ¿Cuáles son esos ejercicios que podríamos hacer con nuestra visión? Obviamente para tenerla bien, para también cuidarla, porque creemos que esto nos va a durar toda la vida y hay que cuidar muy bien nuestra salud. Además, hablaremos de las madres gestantes en estos momentos del COVID, de la pandemia. Claro, yo creo que hay muchas inquietudes en esa línea, entonces importante lo que nos trae precisamente la coordinadora de la unidad materno-infantil de la Clínica del Prado, con ella también estaremos más adelante, y como no puede faltar nuestra sección al final de ejercicios con un entrenador del INDER. Así que de esta manera les vamos a dar la bienvenida a todos, gracias por permitirnos llegar a los hogares de ustedes, compartir, interactuar, eso es lo que nos gusta. Así es, recuerden la línea telefónica 268-6033, la línea de WhatsApp, ahí están saliendo en pantallas para que ustedes la escriban y nos hagan las preguntas. Recuerden que ustedes también pueden interactuar con nuestros entrevistados, así que de una vez saludemos. Sí, vamos a saludar a Ricardo Arenas. Ricardo está con nosotros en este momento, él es coordinador de optómetros de la Clínica Santa Lucía. Ricardo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Ricardo, hoy vamos a hablar un poquito acerca de esas enfermedades más comunes de los ojos y sobre todo cómo cuidarnos en esta época de cuarentena. Cuéntanos un poquito. Sí, pues precisamente a raíz del aumento tan grande que tenemos con el manejo de las pantallas de computador, con el uso de los celulares, con el uso de las tabletas, en esta época de cuarentena, pues me gustaría contarles algunas cositas que nos van a ayudar a que ese trabajo, ese nuevo teletrabajo, las personas que no están haciendo teletrabajo, sino que sencillamente aumentaron el uso del celular o de los computadores, que no se vuelva tan molesto. A veces no tenemos claro cómo hacer las pausas, los descansos, qué hacer para que el trabajo no termine afectándonos los ojos. Doctor Ricardo, quiero preguntarle qué tanto afecta realmente ese consumo excesivo que estamos teniendo de estos dispositivos para nuestros ojos. ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son esos síntomas que debo reconocer de, hey, debo parar porque realmente me está afectando? Sí, existen varios. El exceso del uso de las pantallas nos generan varios problemas a nivel de los músculos. Recordemos que el ojo, para poder enfocar las imágenes que tiene cerca, los celulares están bastante cerca, debe manejar unos músculos que hagan ese enfoque. Pues como todos los músculos, si nosotros no descansamos, pues vamos a tener sobreuso y ese sobreuso nos va a generar una gran cantidad de molestias. Inicialmente, pues nos puede afectar con cansancio, con dolor de cabeza, con mareos, y por eso es importante hacer pausas. Si de pronto no tomamos ninguna medida, pues ya se nos pueden afectar los músculos realmente y tendríamos que tener después una solución con terapias o algo para tratar de retomar nuevamente esa fuerza que durante tanto tiempo de trabajo excesivo dañamos. Perfecto. Pero inicialmente lo importante es por lo menos hacer unos descansos y manejar unas distancias. Eso es importante. Si se han dado cuenta que
Ricardo, sí. Perdona que te interrumpa, tenemos a nuestros televidentes muy conectados con el tema de hoy y precisamente al 268-6033 se comunica José Mejía desde La Floresta. José, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, señorita. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Qué ha hecho? Pues no, aquí sufrir con paciencia. ¿Sufrir con paciencia? Sí, porque yo ya soy un adulto mayor. Yo tengo, voy para 86. ¡Ay, qué belleza! Pero y bueno. Mi esposa, pero siempre, pero ya con mucho problemita. Sí. La pregunta mía para el doctor es esta, es que a mí me operaron hace 3 años, es que glaucoma me pusieron un rayo láser y yo estoy y desde ese día no pude volver a leer. Entonces, todos los días siento más ciego, más ciego, más ciego. Me echo gotas lubricantes que me mandan, por la noche me echo el Anopros, en el día me echo... ¿Cómo es que llama Margarita? Perdón. Tranquilo, tranquilo, don José. Mientras que usted busca el nombre de la medicina, no se preocupe, el doctor Ricardo de pronto nos tiene algo para decir. Sí. De un momentico, don José. Margarita. Margarita, espere que Margarita le va a buscar pues la medicina, pero el doctor Ricardo nos puede decir qué le podemos contestar a don José. Sí, a don José lo que hay que decirle es que definitivamente parece que está en tratamiento, tiene su fórmula actualizada y está manejando todos los medicamentos que le formularon. Lo que debe hacer es definitivamente volver a consulta. Algo no está funcionando bien, ya sea en su sistema ocular o visual o en el tratamiento como tal. Entonces la idea es volver a acudir a consulta. Sabemos la dificultad que tiene porque pues, no está tan fácil el desplazamiento para ellos. La cuarentena precisamente a las personas de mayor edad está un poquito más fuerte, pero si él realmente necesita la consulta, en este momento se pueden hacer consultas de urgencia. Entonces, programar su consulta y que le revisen su sistema a ver qué está pasando. Es importante lo que dice Ricardo, el tema de las consultas. Primero, quiero agradecer a José por su llamada, a Margarita, que estaba ahí tan pendiente. José, José, ¿tú estás todavía conectado? Y en el 50 y en el derecho 52 tiros. José, ¿nos estás escuchando? Muy bien. José, un besito para ti, para Margarita. Ellos están allí en casita, unas personas mayores de 86 años. Qué rico tener también ese público maravilloso que está conectado con nuestro programa. Manu, yo tengo una pregunta para Ricardo, porque se me ocurre que de todas formas el ojo necesita estar lubricado. Yo no sé si es importante o si es necesario que nos receten unas gotas, así sean lágrimas naturales. Ese cuidado de los ojos, ¿qué tan importante es? Bueno, esa parte es muy importante. Cuando nosotros manejamos estos dispositivos electrónicos, se nos disminuye muchísimo la frecuencia del parpadeo. No nos damos cuenta, pero normalmente parpadeamos una gran cantidad de veces y cuando manejamos la pantalla del computador se nos disminuye. Eso hace que la lágrima se evapore y se nos comience a generar un ojo seco, o se nos reseque el ojo. Sí es importante cuando se tiene un manejo muy prolongado en la pantalla del computador aplicarse lágrimas naturales, estar aplicándose goticas. Si de pronto ya su problema está diagnosticado como un problema de lágrima, de ojo seco, pues con mayor razón hay que seguir al pie de la letra las instrucciones que le dieron en el momento en que le diagnosticaron ese defectico, ese problema en las lágrimas. Muy bien, tenemos a esta hora otra llamada de una televidente, Josefina Cárdenas. Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo está? Muy bien, feliz de tenerla acá en vivo y en directo. Cuénteme, ¿qué quiere decirnos? ¿Qué le quiere preguntar al doctor? Doctor, muy buenos días. Doctor, mira, yo soy una paciente de... voy a cumplir 60 años, ¿sí? A mí hace 5 años me dio glaucoma. Me estuvieron hospitalizada 11 días, me hicieron varios procesos con láser. Hace por ahí 9 meses volvió y me repitió. También me hicieron pues unos procesos también con láser y me mandaron pues un tratamiento.
Doctor, mi pregunta es esta. En el momento, yo el tratamiento, por el problema que estamos viviendo en este momento, la problemática, no me puedo volver a la EPS para que me hagan la... otra vez la fórmula. Entonces mi pregunta es, doctor, ¿yo qué hago? Porque tengo momentos en que los ojos empiezo a sentir la presión muy fuerte y es un ardor y es un dolor impresionante, como si se me fueran a reventar. Y al lado izquierdo, donde va como la raíz del oído, siento un dolor muy fuerte, que cuando yo siento ese dolor, doctor, siento la presión en los ojos. Entonces, mi pregunta es si lo que yo siento a través de la raíz del oído pues tiene que ver con los ojos, claro, o lo de los ojos con lo del dolor atrás en la cabeza, porque es un dolor muy impresionante, es un dolor que se me encalambra como la parte de atrás. Ajá. A ver qué podría estar pasando con eso. Muy bien, doña Josefina, muchas gracias. Doctor Ricardo, ¿qué le podemos contestar? Bueno, primero que por ningún motivo vaya a suspender el tratamiento que tiene. De pronto le dieron un control y ya se le venció el control. No importa, que siga con el tratamiento y que no vaya a suspender por ningún motivo. Segundo, no hay nada más que pedir una cita. Necesito una cita. Si es una cita de urgencia, una cita prioritaria, les repito, no hay problema. Los van a atender, ya sea los consultorios de optometría o ya sean los consultorios de oftalmología. El ministerio autorizó desde el principio el manejo de este tipo de consultas para las personas que tienen una urgencia. Entonces, insista porque sí la van a atender. Muy bien, doctor Ricardo, tengo una pregunta. ¿Sí? Usted ahorita hablaba de la distancia que uno debe tener con estos dispositivos. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta y somos así. Entonces, ¿cómo puedo yo más o menos saber que estoy a una distancia correcta? Y mi otra pregunta chiquitica es, ¿cuáles son esos ejercicios que puedo realizar para descansar la visión? Perfecto, mira, la distancia del celular la deberíamos manejar con un ángulo de 90 grados en el brazo. O sea, lo que tú decías ahora, estamos acostumbrados a pegarlo... ¿Sí? A unas distancias muy cercanas. Así. Entonces lo tenemos que alejar, y alejarlo significa que el brazo esté más o menos entre el brazo y el codo, tengamos unos 90 grados de ángulo. Eso nos aleja bastante el dispositivo y nos va a asegurar que no estamos haciendo un esfuerzo extra a nivel muscular. Con las pantallas de los computadores tenemos una forma muy fácil de medirlo. Es con la mano, alejamos la mano, la estiramos completamente y a la distancia a la que nos dé la mano, a esa distancia debemos poner la pantalla del computador. Entonces esas dos medidas nos van a ayudar fácilmente a asegurarnos que no estamos haciendo un esfuerzo. Y cuando trabajamos durante mucho tiempo, debemos hacer unos descansos. Lo ideal sería no trabajar una hora o dos horas seguidas, hacer pequeños descansos, muy pequeños descansos cada 20 minutos. Podemos acordarnos porque cada 20 minutos debemos descansar 20 segundos. O si de pronto seguimos una hora derecho, sería lo máximo a lo que deberíamos estar expuestos sin pausa, descansar más o menos unos 2 minuticos, 1 minuto. ¿Cómo se descansa? Primero hay que alejarse del dispositivo. Si estoy manejando un computador, debo pararme. Eso me va a ayudar a descansar también todos los músculos del cuerpo. Y básicamente es mirar hacia lo lejos, abrir una ventana, mirar lo más lejano posible. Uh-huh. Durante ese minuto o esos 2 minutos. Claro. Nos podemos calentar las manos y hacer un poquito de presión en los ojos. Pero lo más importante es mirar hacia lo lejos. Llevamos una hora enfocados a 40 centímetros o a 60 centímetros y necesitamos pasar ese enfoque hacia más de 6 metros. Ahí es donde está
la clave del asunto. Muy bien, gracias por esas recomendaciones. Ricardo Arenas, coordinador de optómetras de la Clínica de Santa Lucía. Qué rico de verdad tenerlo acá, porque es una época en la que normalmente estamos utilizando el celular, pero ahora parece que esta época nos invita a estar más en el computador en casa, viendo televisión, y pues todas esas recomendaciones son muy valiosas. Así que Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mi Parque, Tu Casa. Siempre bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme y siempre a la orden. Muchas gracias, Ricardo. Así que vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mi Parque, Tu Casa, y ya regresamos con más contenidos, con más invitados. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, seguimos en Mi Parque, Tu Casa, y en este momento con una recomendación que nos trae Giovanni Delgado. Giovanni viene precisamente a hablarnos del colágeno, viene de Phoenix Products, y con él comentamos un poquito de los beneficios del colágeno. ¿Cómo estás, Giovanni? Sandra, muy bien, gracias, muy bien. Buenos días a todos los televidentes. Bueno, vamos a hablar entonces de ese producto que nos traes hoy. Lo hemos estado comentando a lo largo de esta semana, que es más un complemento alimenticio, ¿cierto? Claro que sí, Sandra, televidentes. Es colágeno hidrolizado, sabemos que es una molécula de proteína indispensable para el funcionamiento adecuado de nuestro organismo, porque es el sostén de todas las células, articulaciones, ligamentos, músculos. Bueno, ¿qué ventajas vamos a encontrar? O sea, yo quiero siempre que diferenciemos un poquito entre lo que es el colágeno y el colágeno hidrolizado, porque parece que hay como una diferencia ahí. Por supuesto que sí. Es muy importante entender, Sandra, primero, que a partir de los 25 o 30 años el colágeno en nuestro organismo empieza a desacelerarse, empiezan a haber menos reserva, y el colágeno que consumimos en nuestra dieta normal es una molécula muy pesada. Por lo tanto, es indispensable alivianar esa molécula. Ese proceso por el cual se aliviana se llama hidrólisis, por eso lo llamamos colágeno hidrolizado. Al consumir colágeno hidrolizado, nuestro organismo lo va a aprovechar mucho más eficientemente. Cualquier cantidad que consumamos va a ser, digamos, distribuida a los órganos que la necesitan de manera más eficiente. Bueno, ¿y a qué edad más o menos es recomendado empezar a tomar este tipo de colágeno? El colágeno es indispensable en la dieta desde cero a siempre, pero se hace más necesario alrededor de los 25 años. Sin embargo, muchas veces esperamos a que sea demasiado tarde, después de los 40, 45, 50 años para empezarlo a consumir, cuando es necesario también prevenir. Ahorita hablaba el doctor Ricardo acerca de la salud visual, además que el colágeno está presente en el humor vítreo y ayuda a prevenir muchas de las enfermedades. Entonces, son muchos aspectos muy importantes del colágeno, y por eso es que lo queremos llevar a los televidentes y a las personas que deseen consumir. Giovanni, entonces entiendo que no tenemos que esperar precisamente a estar más mayores para empezar a consumirlo. La prevención es muy importante y este producto nos da esa posibilidad. Así que si se empieza a consumir entre los 25 o 30 años sería ideal. Sería ideal, sería muy bueno. Adicional a eso, y siempre nos gusta mencionarlo, nuestro colágeno, además de ser hidrolizado, muy eficientemente aprovechado por el organismo, está enriquecido y fortalecido con otros elementos. Les alcanzo a mencionar algunos: vitamina C, biotina, vitamina E del complejo B. Entonces nos va a ayudar al sistema nervioso, sistema musculatorio, circulatorio, porque es el lubricante de las paredes sanguíneas. Bueno, ese producto viene presentado en polvo. ¿Cómo se puede consumir? ¿Cuántas veces al día? Nuestro colágeno, como bien lo has dicho, es un colágeno en polvo, viene en una presentación de 400 gramos netos, muy sencillo su consumo, en un vaso de agua, en un vaso de jugo, en la leche, una cucharadita al día es más que suficiente, Sandra, televidentes. Y una pregunta, de pronto, si alguna persona tiene una patología en particular, ¿puede existir alguna contraindicación o para nada? ¿Eso no le va a hacer daño a nadie? De momento no tenemos ninguna contraindicación. De todas maneras, si el médico ha hecho alguna mención al no consumo del colágeno, es necesario tener en cuenta su opinión. Sabemos de alguna referencia, por ejemplo, personas anticoaguladas por la vitamina K. Uh-huh. De resto no hay ningún problema, lo pueden tomar personas diabéticas, hipertensas, con tiroidismo, con alguna enfermedad de base, y no hay ningún tipo de contraindicación. Bien, Giovanni, contémosle a los televidentes entonces cuál es la oferta que tenemos para hoy.
Claro que sí. Ya los televidentes y las personas que consumen colágeno saben que es un producto costoso, que cuesta alrededor de los 90 a 100 mil pesos un solo tarro, que suele ser líquido y no rinde tantas tomas. Hoy traemos para los televidentes de Telemedellín la posibilidad de poderlo adquirir en una promoción especial, y es un tarro por 59.900, y a las primeras 25 llamadas se les va a obsequiar el segundo tarro también de 400 gramos a las líneas que aparecen en pantalla, al 609-0110 609-0110 y al 310-513-4100, dos tarros de colágeno hidrolizado por 59.900. Sandra, tenemos muy bien cuidada la custodia del producto, toda la asepsia, las normas de bioseguridad para que le llegue el producto en excelentes condiciones. Adicional a eso, el domicilio es gratis, para lo que lo tenga muy presente, le llega hasta la puerta de la casa, desde Niquía hasta La Estrella, domicilio completamente gratis. Envíos nacionales con un pequeño recargo al 609-0110, al 310-513-4100, llamadas perdidas también las devolvemos, o mensajes a WhatsApp. Mejor dicho, excelente el servicio, así que gracias Giovanni por estar hoy aquí trayéndonos este producto a Mi Parque, Tu Casa. Ya sabes que eres bienvenido siempre. Sí, muchas gracias por la invitación. Seguimos avanzando esta mañana en Mi Parque, Tu Casa, porque tenemos más invitados interesantes. De Mi Parque, Tu Casa. Qué rico esta mañana fría, está un poquito... Aquí yo tengo este lado de acá como medio congelado, pero no importa porque estoy feliz de estar aquí en el canal. Bueno, seguimos avanzando, como lo decías, con nuestros invitados, y yo siento que hay varias dudas al respecto sobre las madres, sobre las mujeres gestantes y el COVID. Entonces, ¿qué tal si saludamos a esta hora a Arturo Cardona Ospina? Él es coordinador de la Unidad Materno-Fetal Clínica del Prado. Arturo, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos, a ustedes, a su teleaudiencia, y aquí con muchos deseos de poder contar qué sabemos del COVID-19, el embarazo, el parto, el momento del nacimiento, y hay cosas por contar, y el objetivo principal es evitar mitos y probablemente dejar como bien clara la información al respecto. Precisamente eso, Arturo, ¿has identificado quizás esos mitos que hay alrededor de este tema, obviamente con la pandemia? ¿Cuáles has identificado que tú dices, esto no es cierto, esto no es verdad, y desmitificarlos obviamente? Bueno, el primer mito que hay alrededor de este tema es pensar que la mujer embarazada tiene más incidencia de enfermedad, o sea, que se enferma más cantidad de mujeres embarazadas que se exponen al coronavirus. Entonces, ¿cuál es la realidad? En lo que llevamos desde diciembre del año pasado hasta este momento, la literatura científica nos ha mostrado que no hay un aumento en la incidencia de infecciones en el embarazo. Incluso las mujeres que se contaminan con el coronavirus, la gran mayoría van a estar sin síntomas. Ellas adquieren el virus, lo transportan de un lado a otro, a donde ellas tengan que ir, y la mayoría no van a tener enfermedad. Hay un porcentaje pequeño de las mujeres embarazadas que sí se pueden enfermar por el coronavirus, y a algunos les va a dar los síntomas iniciales como síntomas gripales, y un porcentaje mucho más pequeño van a tener la enfermedad grave. Incluso el tema pues más difícil de hablar siempre en los temas, y es la mortalidad alrededor de esta enfermedad, no es alta en el mundo en las mujeres embarazadas que han adquirido esta enfermedad. Ese es el primer mito que podemos hablar en esta parte de esta conferencia. Hay un segundo mito, y es pensar que el bebé que está dentro del útero se va a contaminar con el virus que le llega a la mamá.
Entonces, es muy importante entender que esa transmisión del virus del COVID-19 de la mamá al feto no se ha demostrado en la literatura, en los trabajos científicos. Han hecho estudios en el líquido amniótico, en la sangre de los fetos, incluso en la sangre del cordón umbilical cuando el bebé está recién nacido, y no se ha demostrado que haya una transmisión del virus al recién nacido. Hay algunos reportes en que ha aparecido como la duda al respecto de este tema, pero el concepto claro, el que no es mítico, es que no se transmite de la mamá al bebé. Bien, estamos desmontando mitos alrededor del COVID-19. Gracias, Arturo, por estar con nosotros hoy aquí. Y se me ocurren muchas preguntas alrededor de este tema. De pronto tenemos mujeres televidentes que en ese momento están en casa, embarazadas, preocupadas con este tema, pero bueno, se están cuidando en casita. Adicional, sabemos que el embarazo no es una enfermedad, pero obviamente pues hay que tener ciertos cuidados. ¿Cómo deben estar esas mujeres allí en casa? ¿Qué cuidados deben tener frente a la pandemia que vivimos? Parece que no nos escuchan. Bueno, así se toma como una población vulnerable en todo el mundo. Entonces, es importante entender que la vulnerabilidad que los sistemas de salud le dan a la mujer embarazada no es porque se enferme más, sino porque los sistemas de salud tienen que estar muy bien organizados para que la mujer embarazada pueda tener bien su atención en el momento en que vaya a acudir a un hospital o a una clínica. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Sí. Casa. Es muy importante que tenga un aseo personal normal, ¿no es cierto?, común y corriente, pero las personas que llegan a la casa, ¿no es cierto?, tienen que tener los cuidados que se le recomiendan a todo el mundo, y es que cuando alguien que llegue de la calle a la casa donde hay una embarazada, debe tener los cuidados como con otras personas, que es quitarse la ropa en la entrada de la casa, los objetos personales, aplicarles un líquido con soluciones cloradas, estamos hablando pues de lo que estamos hablando con el límpido, que esté bien preparado. Esa persona se quita la ropa en la entrada de la casa, va y se ducha, y ya después puede tener algún tipo de contacto con la mujer embarazada. Sin embargo, cuando son personas que no convivan con ella y tengan que ir a la casa de la embarazada, siempre deben utilizar el tapabocas y estar a 2 metros de distancia de la mujer embarazada. Muy bien. También sabemos que muchas de estas mamitas salían a la calle a hacer su actividad física, a caminar para ejercitarse un poco, pero realmente en este momento no lo pueden hacer, no lo podemos hacer. Entonces, esa importancia de la actividad física para ellas dentro de casa, ¿qué tanto pueden hacer? ¿Cómo es esa movilidad para ellas? Bueno, la pregunta está fabulosa, porque realmente si hoy permitimos que haya una actividad física, por ejemplo, en nuestra ciudad de 2 a 3 de la tarde, la mujer embarazada puede salir a hacer una actividad física que ella esté acostumbrada a hacer desde antes. El ejercicio del embarazo, independiente del coronavirus, debe existir. Si una mujer hacía ejercicio antes de quedar en embarazo, ahora con coronavirus o sin coronavirus, pues la paciente ahora que aproveche ese espacio de 2 a 3 de la tarde puede salir y tener las mismas precauciones que debemos tener todos los otros seres humanos, que es utilizar el tapabocas, tener un distanciamiento con las otras personas de 2 metros, y cuando llegue de nuevo a la casa, la persona llega a una de nuestras casas. Bueno. Muy bien, asumo que dijo el coordinador Arturo que apenas llegue de la calle debe, asumo yo, bañarse, desinfectar muy bien los zapatos, como normalmente lo hacemos, como lo hacemos todas las personas. Recuerden, usted llega de la calle, desinfecte muy bien sus zapatos, déjelo en una coquita, en una cajita que usted disponga para eso, puede hacer la solución. Aquí nos los decía
Rita, la coordinadora de la Secretaría de Salud, donde nos decía que en un litro de agua podemos poner una copita del límpido Clorox, el que tengamos desinfectante en la casa, y esto nos ayudaría a desinfectar no solamente los zapatos, sino las bolsitas. Vamos a regresar, Manu, con Arturo, nuestro invitado de hoy, Arturo Cardona, que estamos muy conectados con este tema. Él ahorita mencionaba algo, Manu, y televidentes, que las mujeres embarazadas normalmente puede que pasen el COVID y no se den cuenta, son asintomáticas, pueden ser asintomáticas, pero también pueden desarrollar la enfermedad, pueden incluso agravarse. Yo quiero hacerte una pregunta en esa línea, Arturo. Una mujer embarazada que presente síntomas, que se complique con el tema del COVID, ¿cuál es el tratamiento para ella que no, o sea, que no afecte a ese bebé? ¿Cómo sería? Bueno, entonces, cuando una paciente tiene síntomas y no está gravemente enferma, y después vamos a hablar de la paciente que tiene síntomas y está gravemente enferma. La paciente que tiene síntomas y no tiene gravedad, o sea, no tiene dificultad para respirar, pues inicialmente nosotros recomendamos que utilice las líneas de atención que ha prestado la Secretaría de Salud para llamar a las personas que atendemos en salud, y dependiendo de si la paciente tiene síntomas sin gravedad, con mucha frecuencia nosotros les vamos a decir que se queden en su casa, les vamos a dar algunas recomendaciones de índole médico para cuidarse en la casa. Entonces, no necesariamente tener síntomas leves en este momento, así la mujer está embarazada, va a requerir ir a una institución de salud. Obvio, nosotros les vamos a hacer unas preguntas que nos van a permitir tomar esa decisión y nosotros les vamos a ayudar. Casi siempre las preguntas tienen que ver con presencia de los movimientos del feto, si hay presencia o no de sangrado vaginal, o si hay presencia o no de salida de líquidos por la vagina, y algunos otros tienen que tomar la decisión de orientar. Ahora, vamos a hablar de la paciente con síntomas, pero que puede estar grave. Habitualmente es la paciente que tiene dificultad para respirar. A esta paciente le vamos a aconsejar probablemente que acuda a una de nuestras instituciones de salud, ¿no es cierto? Que hay, digamos, ya un derrotero en la ciudad para atender las pacientes que puedan tener COVID, y estas pacientes en las instituciones de salud nos hemos preparado para que, si esta paciente va a llegar a la institución de salud, va a continuar embarazada, pero hospitalizada por el coronavirus, hay unos cuidados especiales que nosotros realizamos dentro de las clínicas y hospitales para evitar que el bebé tenga problemas, porque puede haber problemas secundarios al coronavirus. Muy bien. Pero ya en las clínicas y hospitales de Medellín hemos hecho muchas reuniones en las que estamos 100% preparados para disminuir esos riesgos. Arturo Cardona Ospina, coordinador de la unidad materno-fetal de la Clínica del Prado, gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa, gracias por la información que nos brindaste. Siento que había mucha desinformación sobre este tema, así que muchas, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, seguimos avanzando. La llamada tampoco estaba muy bien, desafortunadamente, pero yo creo que fue importante lo que aprendimos hoy con Arturo Cardona. Y ahora vamos a ver este video hermoso de este niño de Yarumal. Vamos a verlo y enseguida lo comentamos. Muy bien, entonces, más adelante tendremos este video. Recuerden la línea telefónica 268-6033 para que se comuniquen, para que nos llamen, nos digan, ve, porque no hablan de este tema. O yo soy un profesional en tal tema y les puedo ayudar para que tengan más información. Así que vamos con ese video. Vamos ya. Hola, soy Miguel Ángel, tengo 7 años y vivo en Yarumal. Todos los días bailo, pinto y juego baloncesto. Mi jugador favorito es LeBron James. Y mi gran sueño, jugar en la NBA. Desde que conocí ese balón, mi vida cambió. También veo tutoriales de música electrónica, dibujos realistas y jugadas de la NBA.
Mamá, me supervisa porque internet tiene sus peligros. Mi youtuber favorito es Harold Arti. Una vez pintó los tenis de Kobe Bryant. En mi pueblo soy el único niño de mi edad que juega baloncesto. Por eso, con mucho esfuerzo, mamá me inscribió en la Liga de Medellín para entrenar los fines de semana. Y así llegó el gran día de viajar a Medellín. Fue un gran sueño compartir con tantos niños y conocer el Coliseo de Iván de Bedut. Pero llegó la cuarentena y no pude volver a entrenar. Es tiempo de quedarnos en casa, me repite mamá. Mientras tanto, espero alegre el momento de regresar. Juego todos los días para mi sueño poder alcanzar. Jugando, bailando y pintando, podemos soñar. Y tengo que decirlo, Manu, me encantó ese video que nos mandó Miguel González, qué belleza, ese niño de 7 años de Yarumal. Pero aprendió el bailecito. Yo lo intenté ahorita, pero ese swing solamente lo tiene el niño. Me encantó porque es un niño que tiene sueños, que su mamá está ahí pendiente también como para ayudarle a hacerlo realidad. Así que muy lindo, gracias por enviarnos esos videos. Ya saben que lo pueden hacer. Nuestra línea de WhatsApp es 357-24-30-44. Ahí los pueden mandar y aquí con todo el gusto vamos a emitirlos. Y la gente también está conectada a través de nuestras redes sociales. De hecho, tenemos a Marta Duque. Marta nos dice, hoy amanecí con frío, escalofrío, desaliento, cansancio. No creo que sea el COVID. ¿Pero qué hago? Nos pregunta Marta. Pues uno tiene también esos días en los que no está tan conectado y también hay que darse permiso para estar un poquito cansado en la casa, relajado. Así que mucho ánimo, Marta. A veces nos exigimos mucho en la casa porque no planeamos muy bien el día y queremos hacer muchas cosas. Yo también tuve días así, te quiero decir, Marta, que yo decía, quiero tirar la toalla, solamente quiero estar acostada ya, y el cuerpo cuando habla... Hay que recibir ese llamado. Y también nos escriben desde el Facebook y nos dice Lucecita, enamorada de la vida, así su nickname. Ese balón se ve más grande que él, qué hermoso. Estábamos hablando del pequeño desde Yarumal. Pero qué bien, ¿qué tal si continuamos con otro invitado que tenemos en Mi Parque Tu Casa? Como siempre, actividad física. Recuerden que esta es una relación, esto es un convenio que tenemos con el INDER para que ellos puedan exponer toda la actividad física que nos pueda ayudar para ese movimiento que necesitamos ahora que estamos en casa y que usted desde su casita, desde la sala de su casa, desde su habitación, pueda hacer. Así que saludamos a esta hora a David Vázquez. David, ¿cómo estás? Él está acá abajito, nosotros estamos en la terraza de Telemedellín y él está acá abajo con otra cámara, otro equipo dispuesto. Estamos conservando las distancias, pero aquí estamos con él. David, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo estás? Hola Manuela, buenos días, ¿cómo estás? Sandra, ¿cómo estás? Y a todos los televidentes en las casas. Esperemos que estemos pasando un buen día hoy. Claro, David, qué rico, sí. Con esa energía nos acompañas hoy en Mi Parque, Tu Casa, y la gente muy atenta porque saben que siempre al final nos gusta llevarles una rutina de ejercicios y hablar un poquito también de esos cuidados que debemos tener. De hecho, hoy vamos a hablar un poquito de las patologías de la rodilla, porque a veces se presentan y entonces molesta, si es bueno montar en bicicleta, subir escaleras cuando nos está molestando la rodilla. Bueno, Sandra, a ver, te cuento. La rodilla, pues como tal, puede sufrir de muchas enfermedades, ¿cierto? Pueden ser patológicas, congénitas, pueden ser producidas, te caíste, alguna cosa. Pero es importante que cuando estemos haciendo actividad física en la casa nos sepamos cuidar. Me explico. De pronto hay un dolorcito, o te caíste hace 10 años y ese dolorcito no te lo cuidaste, ahorita que estás en la casa puede empezar a producir dolor. Entonces la idea es empezar a cuidar esa rodilla. Si algo te genera dolor, pues es mejor evitarlo. Si la bicicleta, por ejemplo, en el ejemplo que estás colocando, te duele, pues es como buscar una posición adecuada, acomodar bien la bicicleta, ¿cierto? Sí. Si estás en la casa, subir escalas no da tanto dolor, el dolor es bajarlas en realidad. Entonces hay que saber bajar las escalas, siempre cuidar la postura, bajar de lado, porque pues dentro de la teoría subir las escalas fortalece un poquito pues como las piernas, pero hay que tener mucho cuidado cuando bajas porque eso sí genera mucho impacto en la rodilla. Desde eso sí nos tenemos que cuidar mucho. David,
¿cuándo puedo identificar que el dolor que estoy sintiendo es una fatiga, quizás que el exceso del ejercicio que he tenido, porque muchas personas se pusieron muy juiciosas en esta cuarentena que hemos tenido entonces, y quizás antes no hacían tanto ejercicio por la falta de tiempo y han podido planear mejor? ¿Cuándo tengo que identificar que ese dolor no es como tan normal? Bueno, Manuela, a ver, te explico. Ahorita, con todo el tema de la cuarentena, pues como vos lo decís, mucha gente que quizás le da pereza ir al gimnasio, uh-huh, o que le da pereza moverse, pues ya con tanto tiempo libre, después del teletrabajo, después de cuidar a los niños, pues toca hacer algo más. Entonces, muchas veces la falta de fortalecimiento o la falta de actividad física que hay en el cuerpo, empiezas muy activada, con muchas ganas de hacer deporte, pero de pronto como que te empieza a doler y empiezan un montón de molestias que no sabías que tenías. Pero también puede ser la falta de actividad física y la falta de fortalecimiento a nivel muscular y articular. Eso es una cosa. Ahora, si ya tienes una lesión y no le has puesto cuidado, entonces te tenés que moderar mucho con lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque ahorita pues vemos que en las redes sociales están apareciendo una cantidad enorme de personas ofreciendo actividad física, y ojo, hago un paréntesis ahí, tienen que saber identificar con quién están haciendo ejercicio, con quién están haciendo actividad física desde la casa. Con el Inder de Medellín, si es, de pronto no saben muchos usuarios, tenemos una programación completa de lunes a sábado. ¿Listo? Entonces sería muy bueno que todos los usuarios, si nos están viendo en la casa, todos los televidentes, vayan a la página de Facebook del Inder de Medellín y miren toda la programación que hay. ¿Listo? Somos todos profesores profesionales. De hecho, lo que estás hablando ahorita con el médico de madres gestantes, también hay programas para madres gestantes. Hay muchos programas en el Inder que se acomodan a todos los usuarios, madres gestantes, el programa de Canas al Aire, el programa de Puntos Activos al cual pertenezco. Todos ofrecemos una actividad para todas las usuarias. Sobre todo, David, es acomodarse más o menos. Tú ya lo estás diciendo, si es una madre gestante, pues está esta rutina que le corresponde, que es como la ideal. Si es una persona que de pronto no ha hecho mucho ejercicio, que lo comentaba ahora Manuela, pues nos animamos más en esta época porque se supone que hay más tiempo, entonces hacerlo gradualmente de acuerdo también a la edad y a la coordinación que tenemos con los ejercicios. Pero también me gustaría que comentáramos un poquito, David, hoy acerca del tema de la alimentación, o sea, la alimentación es que fortalece esos tejidos, esas articulaciones. De pronto algún alimento que tú nos quieras recomendar en esta mañana. Bueno, Sandra, a ver, te cuento. En cuanto al tema de la alimentación, hay muchos mitos. Lo primero que yo puedo recomendar como profesional es que, pues, si pueden visitar un nutricionista sería mucho mejor. Pero hay cosas básicas que podemos manejar todos desde la casa, y es un buen consumo de proteína, un control adecuado de los carbohidratos, porque entonces, como estamos en la casa, consumimos mucha más alimentación, comemos mucho y de pronto ese nivel de ingesta calórica se aumenta mucho, y para eso es necesario hacer actividad física, para que si consumimos muchas calorías podamos gastar también muchas, y pues obviamente que salgamos de la cuarentena no con 4 o 5 kilos de más, sino de pronto con uno, que es normal. En cuarentena es normal que suframos de ansiedad, comer más. Profe, pero entonces, profe David, dime, ¿qué tal si hacemos pues ejercicio? Y una súper recomendación, y es, muchas veces cuando vamos a hacer 15 series de sentadillas, cuando vamos a hacer 5 repeticiones, 10 repeticiones, 15 repeticiones, y lo que hacemos es que a medida que vamos aumentando, vamos perdiendo la técnica, y ahí es cuando también nos podemos lesionar. Entonces, ¿qué tal si usted nos da una rutina bien buena, bien sabrosa, para que podamos ver y la podamos practicar, obviamente? Bueno, entonces, muy bien, hermano. Entonces, antes de hacer la rutina, recomendación. Cada profe maneja un estilo muy diferente, ¿cierto? En lo personal me gusta mucho hacer circuitos que las personas puedan hacer fácil en su casa. Hoy tenemos aquí un elemento que sería esta silla, que sería como un elemento de la casa para que podamos tener presente. ¿Por qué me gustan los circuitos? Porque permiten que puedas combinar ejercicios de fuerza con ejercicios de resistencia cardiovasculares y así aumentar el gasto calórico. Pero si usted es una persona que quiere, por ejemplo, decir, ah, yo quiero trabajar hoy más como el glúteo, trabajar más el brazo, lo puede hacer sin ningún problema. Entonces, vamos a hacer una rutinita rápida, un circuito en casa. Vamos a empezar desde arriba hasta abajo y vamos a trabajar de diferentes maneras. Entonces, primer ejercicio, coger la silla, ¿listo? Vamos a llevarla al frente. Aquí, importante que cuando estemos haciendo este ejercicio pueda anclar una pierna atrás. ¿Para qué? Para evitar esto. Que cuando aparecen ya muchas repeticiones se pierde la técnica porque ya hay fatiga. ¿Listo? Entonces vamos a hacer 15 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahora, esta silla pues no pesa casi. Si de pronto es en su casa tiene una silla muy pesada, puede hacer 10. Entonces, vamos a hacer abdominales desde la silla. Me siento, agarro bien la silla o me apoyo atrás y subo las piernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Por qué lo hago en la silla? Porque si de pronto lo hago en el suelo y no tengo la costumbre, me puede doler un poquito la espalda. Entonces, aquí trabaja igualito. Vamos a hacer sentadillas. Entonces, ojo con la postura, caer hacia atrás, como si te fueras a sentar. ¿Listo? Vamos a hacer 15 sentadillas. Este plano, así de lado, como ustedes me están viendo en la casa, deben de estar atentas y atentos a que la rodilla no haga esto. Es un error muy común. Entonces, si de pronto no es capaz de corregir una buena postura, se puede hacer acá. Siéntese, no hay ningún problema. Y cuenta las mismas 15 repeticiones. Ahora, con las sentadillas, cuando ya estoy de frente, debo tener mucho cuidado con esto. Las rodillas deben ir un poquito hacia afuera. 15. Llevamos 3 ejercicios. Trabajo cardiovascular. Aquí. Va. Y voy a contar las mismas 15 repeticiones. Siempre en las puntas de los pies. Lo puedo hacer lento. 1, 2. Y trabajo más el abdomen. Pero si lo hago rápido, activo toda la parte cardiovascular. ¿Listo? Y ojo, importante para la patología de rodilla, 2 ejercicios. Trabajo de glúteo medio a los lados, 15, y pantorrilla, 15. Listo, es un ejemplo chiquitico y lo hacen seguido muchas series. Por ahí 4 o 5 series quedan listos. Excelente, me gustó mucho porque fue muy claro, David, sobre todo en el sentido de no lesionarnos, de hacer bien, por ejemplo, cuando hacemos las abdominales a veces nos quejamos de ese dolor lumbar y él estaba ahí en la silla explicando cómo se podía hacer. La verdad, David, es que creo que aprendimos bastante, sobre todo porque me gusta, son ejercicios que se pueden hacer en casa, se acabaron las disculpas. En una silla la tenemos todos en casita y luego podemos ejercitarnos y de esta manera favorecer nuestra salud. Gracias, David. Profe David, si las personas quieren conocer más rutinas o quieren hacer parte de estas clases que está entregando el INDER, ¿dónde lo pueden hacer? ¿Dónde se pueden comunicar? ¿Dónde pueden ingresar para que hagan parte de ese programa que tiene el INDER? Bueno, ahorita nosotros somos, yo creo que somos más de 400 profesores que estamos en toda la ciudad por parte del INDER de Medellín en diferentes programas y cada uno estamos haciendo fuerza para que toda la gente nos vaya a visitar a la página de Facebook Live del INDER de Medellín y participe en nuestras clases. De todas maneras, yo también estoy haciendo muchos ejercicios para las casas. Sí. Si me quieren seguir también, bienvenidos. Cualquier recomendación, pueden contar conmigo. Muy bien, ahí estábamos viendo el Instagram del profe, @david_core, ¿cierto? Sí. Muy bien, profe David, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. Esperamos verlo muy pronto también por acá y un poco más cerca aquí a nuestros compañeros. Gracias por estar acá. A usted, gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, Manu. Hoy tuvimos un programa bien interesante. Agradecerles a todas las personas que estuvieron conectadas con la programación de hoy. Estuvimos hablando de salud visual, importantísimo, sobre todo en estos tiempos en que estamos con el celular. Recordemos, todo el 90 tiempo. Grados uh-huh. para coger el celular y para la distancia de la pantalla al computador, alejamos nuestra mano y aquí debería estar la pantalla. Y sabes que me gustó también una recomendación, cuando estamos sentados mucho tiempo en el computador, hacemos una pausa, miramos al horizonte, mirar a lo lejos, cambiar el panorama, es un ejercicio que nos dejó recomendado, así que importante. Estos ejercicios y nos vamos. No, nos vamos ya. Recuerden que mañana 9:30 de la mañana con más de Mi Parque, Tu Casa. Los esperamos bien puntuales para que disfruten de todo este contenido. Que estén muy bien. Feliz día. Feliz día para todos. Chao.